La convivencia es un elemento que en este momento está también teniendo muchos problemas. Dentro de mi propuesta humanista, la convivencia es un elemento central y tiene que ver con la formación humanística. Si los estudiantes en la universidad adquieren una formación de tal manera que les permita convertirse y comprender lo que es ser un ciudadano y una persona de derechos y una persona con responsabilidades en la universidad, la convivencia se va a mejorar en la universidad. Hay otros componentes dentro de la convivencia que tienen que ver con la seguridad. La seguridad también tiene que ser tratada en la universidad en el sentido en que es necesario plantear de otra manera diferente a como se ha hecho hasta ahora los asuntos críticos que hay en este momento con las ventas informales y con las ventas ilícitas. Las ventas informales deben ser reguladas, organizadas y las ventas ilícitas deben ser intervenidas con los elementos que nos permiten la ley y el Estado de Derecho. Es decir, nosotros tenemos que intervenir para sacar definitivamente de la universidad a los actores que de manera ilícita actúan contra el bienestar de la universidad.